ese es el nuevo puente que están construyendo. De la Uría. Mira, está quedando bien bonito. Mira, el arco. Vamos cruzando Los Ángeles, estamos parando el freeway porque vamos a la pesca hoy domingo. Centro de Los Ángeles. Downtown. Downtown LA. 101 North. Ahí está la primer trucha. Pescando con Manuel. Oh, ya. Yeah. ¿Qué tal si es bagre? Nino, ajá, exacto. Entonces dale despacito, porque si es un bagre, va a reventar el líder. Ajá, sí, no jala como trucha. Sí, 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 sí. Sí. Exactamente, jala como bagre. Despacito, despacito. Sí, es bagre. Sí, es un bagrecillo. Okay. Ahí viene la primera captura de la mañana aquí en Cachuma Lake. Viene saliendo un bagre. Le pusiste Power Bay, ¿no? El ajo. Eso fue lo que le llegó el olor al bagre. Ahí están, miren, el primer bagre. Aquí estamos pescando desde Cachuma Lake. Esta es la segunda pesca que venimos a Cachuma Lake. Hace unas 3 semanas creo venimos, y ahí está el bagre. Suave. Ahí está el bagre. Muy bien. Ya está comiendo la carpa. Ahorita en cualquier momento ya se va. Ya se va a enganchar la carpa. Esta está comiendo. Y ahorita que ya el anzuelo lo succione. Venimos a pescar truchas. Estamos aquí en Cachuma Lake. Pero la verdad que no hemos tenido suerte. No hemos agarrado nada de truchas. Compa Manuel sacó su primer bagre luego amaneciendo. Pero estaba tirando la trucha y lo agarró con Power Bay. Entonces, pero como pues siempre yo vengo preparado y traigo diferentes carnadas para diferentes especies. En este caso, pues traje masa para traer a la carpa. Son opciones que uno tiene, que uno debe traer, porque si no pica una especie de pescado, pues en este caso la trucha, pues entonces traigo masa y le tiro a la carpa. Eso es lo bueno, pues, de traer opciones. Y ahorita en cualquier momento ya se va a enganchar.
Es cuestión de esperar unos minutos. ¿No? Sí. Wow, está grande. Se miró de que jaló. Después un barquetote. A ver, creo que es escarpa. Ya, es carpa. Carpa, porque viene de lado para arriba. Y no está jalando como los bagres. ¿En serio? Tardó en picar, pero tardó, pero ahí viene. Y se siente de buen tamaño. Estamos diciendo que no es carpa. Es que tardó en que le llegara, pues, el olor. Y a este sí es carpa, esto no es bagre, ¿no? Y está jalando como que se va yendo a la orilla. Oh, yeah. Hey, go. Eso. Carpa, ¿ya ves? Eso es carpa. Buen tamaño, se mira de buen tamaño. Mira. Bueno, espero sacarla porque ya tengo rato de no agarrar una carpa, ¿eh? Yo tengo rato de no. De no agarrar una carpa. Así sale. Despacito. Es bagre. Es carpa. Bagre. No, es carpa. Ahí se mira pequeñita, mira. O sea, ahí se mira pequeña, ¿verdad? Pero mira. No están como las de otros estados grandísimas, pero para nosotros. Bueno. Se mira buena. Ípale. Véngase. Ya tenía varios meses de no agarrar una carpa, así es que ahí está. Mírenla. Buena carpa. Buena carpa. Pues hay que carpear entonces. Miren. Truchas. Sí, pues hay que carpear. Tardó, pero ahí está. Mira. Mira. Eso se mira de frente como río. Felicidades. Yeah. Gracias. Este día rato de no amarrar una carpa, meses. Y ya tengo un año. Sí. Vamos a quitar los anzuelos y liberarla. Claro que vas. Tiempo que no agarro. Claro, tírale. Bueno, pues aquí está la carpa. Pesó 9 libras con 37 onzas. Muy buena carpa. Ya tenía rato de no pescar una carpa y ahí está. Muy bonita.
y voy a liberarla. Limpiarla. Quitarle la arenita que tiene. Le queda como arena. Entonces vamos a ponerla de esta forma así. Tiene que agarrar aire. Ahí se va, miren. Qué bonita la carpa. ¿Lo cazaste? ¿Bagre? Yeah. No. Vámonos, vámonos. El padre. ¿Mira, ves? A ver, deja ver, deja ver. ¿Ves como ja? Jala como ja, ajá. Era un poco más hondo, ya ves. Que te jale el lance más. Más lejos. Sí, es bagre. Ya se mira, se miró. Estos bagres son maceros. Sí. Son maceros los bagres. Y está bien panzón. Creo que tiene la masa adentro. Toda la bola se la pasó. No tenía rato, porque era una bolota que te pusiste también. Ya tenía rato que estaba come, come, come. Bueno, pues ya, la cosa es pescar. Si no hay trucha, pues me bagres. Mira, toda la más tiene aire. Está suave. Venimos por truchas, puros bagres. Ok, ahora sí, ahora sí. Vamos a calar esta aquí, vamos a calar esta parte. Aquí sí me suena, aquí sí me late. Vamos a ir hasta allá. Sí, un poquito pegado allá a la mar. A la marina. No, no, hasta allá, pero. Mira, no sé si podemos bajar aquí. Creo que sí, está más fácil por acá. Estamos bajando. Estamos en una parte allá. Al lado izquierdo. Y en la mañana, temprano que llegamos ahí, pero nada de acción de trucha. Veníamos a pescar trucha. Aquí en Cachuma Lake, pero nada. Pero sí, no nos fue tan mal porque compa Manuel agarró sus dos bagres. Yo agarré una carpa. Y dieron unos piquetes, ¿verdad? ¡Hola, Nica! ¡Mírala! ¡Shiju! ¡Vámonos! Aquí mero. Mira. Aquí sí está. Aquí sí, vamos a calarle un par de horas. Vamos a ver. Si tenemos suerte, agarramos una trucha. Saludos a todos desde Cachuma Lake. Saludos. Saludos, unos saluditos. Saludos, compa. Saludos a Lalo, a Chapín. Yeah. A los camaradas. Es todo. A todos con los que he pescado, saludos. Sale. Bueno, y vamos a lanzar porque ya nos gana el tiempo. Venimos a calar esta parte aquí, pero
No hubo nada de truchas. Así es que veníamos con todo el positivismo, pero no salió nada de trucha. Bueno, la segunda parte en Cachuma Lake no nos fue nada de bien. Nunca nos va bien. Últimamente no nos ha ido bien en la pesca de truchas. Pero bueno, sí nos ha ido un poco bien en un lago paso grande. Ahí sí nos ha ido bien, pero calamos esta parte que se mira muy prometedora, muy buena área para pescar truchas, pero no hubo nada. La emoción se nos hizo tristeza. Pero nada, no pasa nada. Nos miramos en otro episodio y esperemos que nos vaya mejor. Porque 2 semanas hemos ido a pescar al Santana la semana pasada y aquí en Cachuma Lake venimos otra vez. Y nada, así es que... Pero bueno, a seguir intentando. Nos estamos viendo, hasta la próxima. Gracias. Gracias por traerme, compa. Gracias a ti. Vámonos. Fuímonos a casita. Bye, bye.